Muy bien, nos encontramos en esta tarde de sábado aquí en la Plaza San Martín. Bueno, en un punto de venta para colaborar con nuestro hospital. Bueno, Mirta, nos vas a contar un poco de hasta qué hora van a estar hoy y bueno, ¿cómo les ha ido hasta ahora? Bueno, buenas tardes. Bueno, el motivo por el cual hoy estamos acá en la plaza, si bien no lo habíamos anunciado, es porque los chicos del ballet se acercaron para poder colaborar en la venta de los bonos, con la condición de que estuviésemos presentes nosotras. Entonces, por eso es que son ellos los que se ocupan de vender los bonos. Hasta ahora, realmente, la gente está colaborando muchísimo. Nos cuesta un poquito porque a algunos hay que llevárselo a su casa. Pero bueno, no importa, lo que podamos hacer, se lo acercamos. La gente del Rotary Club también se acercó para colaborar, para trabajar juntos. La gente de Arroyo Dulce han pedido para llevar alcancías y bonos, la gente de Inés Indar. Y bueno, Olga les va a explicar con respecto a la gente de GAN. Okay. Bueno, Olga, entonces le dieron la palabra, así que me corro hasta ella para que nos cuenten un poco sobre la gente de GAN, que siempre está tan presente. Sí, la gente de GAN le mandamos bonos, está colaborando, quieren colaborar, así que ya le mandamos los bonitos y esperemos que recauden bien. Bueno, ojalá, y seguramente va a ser así, porque vemos, ¿no?, cómo la gente se va acoplando. Contanos también si van a estar en otros puntos durante la semana. A partir del lunes, de la semana que viene, de lunes a viernes vamos a estar acá en la plaza, en este lugar, de 10 a 12 del mediodía, de 10 de la mañana a 12. Perfecto. Sí. Y hay que recordar la facilidad de colaborar con el hospital, porque son bonos muy accesibles. Sí, hay desde 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, pero no obstante eso, cada uno puede donar lo que desee. No es obligación de tener en cuenta los valores. Pusimos unos valores como base, pero después cada uno aporta con lo que puede. Porque todo, entre todos, podemos hacer mucho. Hasta ahora muy bien nos va, muy bien desde ya. A toda la gente que ha colaborado, muchísimas gracias. Muy bien, Mirta, muchísimas gracias. Y la verdad, felicitaciones por todo lo que están trabajando. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Bueno, continuamos y bueno, queremos mostrar también un poquito que, como nos decía Mirta, esto fue una iniciativa de ustedes, digo, arrancar hoy en este punto de la plaza para colaborar con el hospital. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Sí, la verdad que cuando escuché la conferencia, enseguida le dije a los chicos, vamos a dar una mano. Los sábados es nuestro día de ensayo. Hace un tiempo que no podemos ensayar por la pandemia, así que bueno, si podíamos ayudar de una manera u otra. Y nada, estamos en este punto hasta las 5 de la tarde. La verdad que ha venido muchísima gente, nos ha llamado mucha gente que no puede venir porque no tiene miedo de salir, le estamos mandando los bonitos a la casa. Así que nada, es una forma de ayudar, que se consiga rápido lo que se necesita, porque lo podemos necesitar cualquiera, hoy ya no hay distinción de nada. Así que nada, dando una mano en lo que se puede. Nos gustaría aportar desde lo artístico, pero como no podemos, ayudamos desde lo social. Exacto, bueno, esto es importante, ¿no? Porque desde lo artístico también se debe extrañar un poco estos de los ensayos y bueno, esto es una forma de escapar y de además ser solidario. Es así, sumar un poquito más desde el lugar que estamos. La verdad que los chicos los recontra felicito y seguramente tienen un poder de convocatoria importante. hacemos lo que podemos, la verdad que siempre uno está acostumbrado a un ritmo de vida, esta vez nos falló hace un tiempo largo ya, entonces dijimos, bueno, no, hagamos otra cosa, nos sirve a nosotros también para vernos, que hace tiempo que no nos vemos, y siempre tratando de mandamos mensajes de WhatsApp a los papás de la escuelita, a los grupos de las escuelas, a todo el que pudimos, y la gente vino y nos ayudó, así que igualmente toda la semana y las veces que sea necesario con el hospital, que es un lugar al que nos atienden siempre, lo digo como mamá también, las veces que he ido con mi hija, de mil maravillas, con cualquier familiar. Así que nada, colaborar, siempre colaborar en lo que se pueda. Muchas gracias.